¿Por qué las defensas aéreas rusas no repelieron el ataque estadounidense a Siria? El Pentágono informó que Estados Unidos atacó varios edificios utilizados por milicias chiitas proiraníes en Siria. Como se señaló en el departamento, este paso fue una respuesta a los recientes ataques contra las tropas estadounidenses y de la coalición en Irak. Estados Unidos atacó a Siria con inteligencia iraquí y confiando en su precisión, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Varias personas murieron en el bombardeo, según el Washington Post. El experto militar Igor Korotchenko cree que Estados Unidos llevó a cabo un acto demostrativo de intimidación y Rusia debería sacar conclusiones prácticas de lo sucedido. Washington ha demostrado que está dispuesto a atacar los territorios de estados soberanos. La guerra nuclear con destrucción mutua pertenece a la categoría de amenazas virtuales, enfatiza Korotchenko. Sin embargo, los ataques con armas de precisión dentro del concepto estadounidense de un ataque global instantáneo son una amenaza más real. La mejor defensa contra esto, según el experto, es un sistema de defensa aeroespacial confiable. El experto también explicó por qué los sistemas de defensa aérea rusos en Siria no destruyeron los proyectiles estadounidenses antes del ataque. El área de responsabilidad de Rusia se limita a la base aeroespacial de Khmeimim y el puerto de Tartus, recordó Korotchenko. La capacidad de protegerlos quedó demostrada por la destrucción completa de drones militantes durante el ataque a principios de 2018. La agrupación rusa de fuerzas y medios de defensa aérea en Siria cubre nuestras dos bases, Khmeimim y Tartus, en el área de responsabilidad de la cual cualquier objeto atacante es destruido inmediatamente con un 100% de probabilidad. Nuestra respuesta a las acciones actuales del presidente estadounidense Joe Biden son las nuevas capacidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, incluso en el campo de la defensa aeroespacial, resumió Korotchenko. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Estados Unidos advirtió a Rusia sobre el inminente ataque a Siria en unos minutos. Recordó que los estadounidenses se encuentran en el territorio de Siria ilegalmente, en violación de todas las normas del derecho internacional, incluida la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución de la situación en el país. Estados Unidos advierte a Irán tras el ataque en Siria. No pueden actuar con impunidad, tengan cuidado. Estados Unidos llevó a cabo este jueves un ataque aéreo en el este de Siria contra objetivos de la milicia respaldada por Irán en respuesta a una serie de recientes acciones contra instalaciones estadounidenses en Irak. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este viernes que el gobierno de Irán no puede actuar con impunidad, al ser preguntado por los periodistas sobre qué mensaje estaba enviando a Teherán con el reciente ataque en el este de Siria contra fuerzas proiraníes, recoge Reuters. No pueden actuar con impunidad. Tengan cuidado, aseveró el mandatario. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la agresión era legítima, así como necesaria para abordar la amenaza, y proporcional a los ataques anteriores. El presidente está enviando un mensaje inequívoco de que actuará para proteger a los estadounidenses. Y cuando se plantean amenazas, tiene derecho a tomar una acción en el momento y de la manera que elija, señaló Psaki. Previamente, el Ministerio de Exteriores de Irán condenó enérgicamente el ataque en cuestión tachándolo de acciones agresivas e ilegales que representan una clara violación de la soberanía e integridad territorial de Siria y una violación del derecho internacional, lo que podría exacerbar el conflicto militar y desestabilizar aún más la región. Este jueves, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el presidente Joe Biden ordenó que se llevara a cabo un ataque aéreo en el este de Siria contra objetivos de la milicia respaldada por Irán. La acción fue autorizada en respuesta a una serie de recientes ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. De acuerdo con el portavoz del Pentágono, John Kirby, los ataques destruyeron por completo 9 instalaciones y destruyeron parcialmente otros 2 en un punto de control fronterizo utilizado por varios grupos militantes respaldados por Irán, incluidos Kataib Hezbollah, KH, y Kataib Sayyid al-Shuhada, KSS. En cuanto a las víctimas del ataque, Kirby afirmó que los militares estadounidenses cuentan con datos preliminares, pero rechazó divulgarlos. El Pentágono niega haber usado datos de inteligencia iraquí para atacar a Siria. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el desarrollo de los ataques de la Fuerza Aérea de Estados Unidos contra Siria se llevó a cabo sin el uso de datos de inteligencia iraquíes.
John Kirby de hecho negó la declaración de su jefe, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre el uso de datos de inteligencia iraquíes para determinar los objetivos de los ataques de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Siria. El Ministerio de Defensa iraquí también dijo anteriormente que no hubo intercambio de información con los estadounidenses. Los aviones estadounidenses han llevado a cabo varios ataques con misiles y bombas contra objetivos en la frontera sirio-iraquí pertenecientes a grupos respaldados por Irán. El Consejo de la Federación de Rusia dijo lo que Biden está tratando de lograr al bombardear Siria. El senador ruso Alexei Pushkov comentó sobre el ataque aéreo de Estados Unidos contra Siria. Alexei Pushkov, presidente de la Comisión de Política de Información del Consejo de la Federación, calificó este paso de Washington como una señal para Rusia y otras potencias mundiales, que caracteriza el curso de la política exterior del recién elegido presidente estadounidense Joe Biden. Estados Unidos está en su repertorio. Una señal a Moscú, Teherán, Damasco y China, así como a Tel Aviv y Riad. El objetivo del ataque es insignificante. El mismo hecho de un ataque militar contra objetivos en Siria es importante menos de 40 días después de que los demócratas llegaron a la Casa Blanca, sugirió que de esta manera Washington está tratando de dictar sus términos para el regreso de Estados Unidos a un acuerdo nuclear con Irán. Según el senador ruso, la Casa Blanca no está extendiendo la rama de olivo a Teherán. Por el contrario, es más probable que Estados Unidos quiera hacer cambios en la política regional de Irán y obligar al país a abandonar su programa de misiles.